Pues yo no sé si es cierto o es mentira, pero en un programa de televisión sacaron un rumor donde dicen que Natalie va a estar cantando canciones o que ya está cantando canciones de Jenny Rivera. Y de veras que eso es una abominación. Literalmente, o sea, qué horror. Su propio padre desprestigiando a su hijo de esa manera. O sea, porque Jenny Rivera era una cantante de categoría con tanta trayectoria y viene cualquier querida de Don Pedro, su novia, y la pone a cantar canciones de su hija Jenny. O sea, eso ya. La ambición del señor también, o sea, la ambición. A la edad que él tiene, ya podía retirarse, sin embargo, no. Sigue trabajando porque quiere dejarle un buen billetito a todos sus hijos porque son unos huevones buenos para nada. O sea, los, ya saben de cuáles hablo, de dos en particular. Digo, ay, no, no, o sea, eso es algo bien triste. No puedo creer que desprestigia a su hija de esa manera. Esa es mi opinión. O sea, ¿cómo voy a yo, o sea, regalarle una canción a una persona que no es cantante, que no tiene trayectoria, que no es famosa, que de repente un día simplemente le empezó a andar con esta mujer? Empezaron a hablar de hacer duetos juntos. Pues yo les voy a decir una cosa. Ok, ahí en ese programa están diciendo que Natalie está tomando ventaja de Don Pedro, que porque por eso anda con él, porque quiere ser artista. Y sí, siento que es cierto, pero yo creo que aquí la ventaja es mutua. Yo les voy a decir, Don Pedro es una persona muy viva. Y si ustedes no han puesto atención, aunque está viejito ya el señor, es inteligente para manipular cosas. Entonces, a él le conviene ahorita hacer polémica con Natalie, tener una relación con Natalie, porque la gente va a hablar, porque es más joven, la está poniendo literalmente a cantar. ¿Para qué? Para hacer escándalo y para hacer más dinero. Está haciéndola vender café igual que a las otras esposas. O sea, esto es algo que él hace. O sea, para él una mujer como Natalie y como sus exes solamente son un número. Un número porque él las ve como un negocio. No regresó y se aguantaba los insultos de Doña Rosa. Pero yo me imagino que Doña Rosa no lo ha de soportar. Y lo soportaba también por el interés del programa, del dinero, o no sé qué. Estar aguantando allí a Don Pedro de todo lo que le hizo por monetizar. Don Pedro igual, estar aguantando los reclamos de Doña Rosa. ¿Para qué? Para ellos dos estar allí, básicamente haciendo dinero. O sea, a lo que llega la avaricia de estas personas es increíble, increíble. Y que este señor dice querer a sus hijos, pero yo creo que nunca ha querido a sus hijos. Más bien sus hijos son como un negocio. Son especialmente como su hija. Yo jamás, o sea, pues yo, ¿verdad? Pero, o sea, dale esa canción. Dale una canción a Natalie de Jenny Rivera. Obviamente otros artistas la cantan, pero estamos hablando de artistas, no una aficionada, no una señora empresaria del Swami, porque así se hace llamar ella. Pero pues Don Pedro la está utilizando. Mira, Natalie, yo te voy a decir una cosa. Ten cuidado con Don Pedro, porque yo siento que él no se enamora de ninguna mujer. Siento que está utilizándote. A todas las mujeres que él tiene las levanta a las 4 de la mañana.
que ha tenido, a esa hora las levanta todas, las pone a trabajar desde tempranito, las pone a vender su café, las pone a cantar, las pone a hacer podcast, las pone a hacer diferentes cosas. ¿Para qué? Para monetizar. Ah, firman su contratito con él, el 80% para él y el 20% para ti, cuando tú puedes hacer las cosas solas, como de influencer que dijiste que tus páginas, esas tus páginas tú las puedes monetizar sola, pero sin embargo aquí ya vas a tener que compartir el dinero con Don Pedro. Bueno, son mis opiniones, ¿eh? No estoy asegurando nada, pero es lo que yo veo, es mi opinión. Así es que si alguien está utilizando a alguien, ahí désenlo, piénsenlo, quién está utilizando a quién. Pero ella piensa que pues la va a hacer famosa, que la gente la va a admirar, porque hay gente que sueña con eso, que quiere ser admirada, que quiere ser artista, aunque no tengan talento, quieren ser artista, como dé lugar, no importa. Entonces, ella va a hacer lo que sea, con tal de lograr sus cosas. Andar con Don Pedro, tener una relación íntima con él, vender café, hacer los podcasts que la está poniendo a hacer, cantar. Y él tuvo que cantar con ella a dueto. ¿Por qué? Porque ella no tiene voz. Y lo peor de todo es que la está comparando con su hija Jenny. ¡Qué abominación! O sea, ¡no! ¡No! Bueno, ya estoy aquí, yo ya toda enojada, pero bueno. Aquí les pongo el video. Ya salió el peine. ¿Por qué la novia de Don Pedro Rivera anda con Don Pedro Rivera? Porque ya vio de dónde puede sacar su carrera artística. No solo eso, quiere cantar las canciones de Jenny Rivera. ¿Lo puede creer? ¿Será que la novia de Don Pedro Rivera tenga el talento, la voz, lo que se necesita para poder Pedrito está aquí queriendo escucharnos?